Open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up, open up. Open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Acuario de Sofía. Y finalmente hemos llegado a la cuarta semana de ciclado de nuestra pecera. Ya estamos a nada de meter a nuestros peces dentro de la pecera, pero primero tenemos que checar bien cómo están los parámetros del agua, si es seguro para ellos o no meterlos. Y para eso, pues aplicamos las pruebas que compramos la semana pasada. Y aquí las tenemos. De hecho, estamos pues haciendo varias pruebas que hicimos a lo largo de la semana para ver que los niveles y los resultados sean los que queremos. Y como les habíamos comentado, también arreglamos ya la salida del filtro. Cambiamos la cabeza de poder en la bañera de los alevines y ahora sí ya no corren ningún peligro. Todo está ahora perfectamente bien puesto para que nuestros alevines estén tranquilos y con su agua bien filtrada. Y como pueden observar, pues nuestra pecera principal, nuestra urna de 20 litros, se encuentra ya vacía, ya no tiene plantas, ya no tiene peces. Nuestros peces en este momento se están aclimatando por goteo y pues estamos en acción de limpieza de nuestra pecera anterior. Y pues bueno, lamentablemente no pude grabar la aclimatación, entonces vamos a pasar directamente a la liberación de nuestros pececitos. Y la primera que va a caer por ahí va a ser nuestra Molly Cola de Lira, la blanca, que tuvo alevines recientemente. Entonces vamos a comenzar a liberarlos. Tengo las manos ocupadas con los peces para que no se lastimen. Entonces pues puse mi teléfono a grabar y pues por eso se ven estas tomas. Ahí va cayendo March, nuestra guppy hembra azul. Y poco a poco van a ir nuestros peces llegando a su nuevo hogar. La que sigue es la Molly color negro con blanco. Es moteada. También va a llegar por ahí en unos segundos. Y pues poco a poco vamos a ir liberando a nuestros peces para que también sea de la manera más tranquila posible. Los parámetros son muy parecidos a los que tenían en su antigua pecera, entonces no les va a costar tanto aclimatarse, porque sí estuvimos tratando de mantener todo eso. Y ahora van las cebritas. Primero cayó una de color rosa, la única rosa que tenemos. Y luego van a seguir las tres cebritas amarillas. Recuerden, estas cebritas amarillas fueron las originales que tuvimos en el acuario de Sofía cuando apenas era un pequeño frasquito. Entonces son las que tienen más tiempo con nosotros. Y pues esperemos que les vaya muy bien en este su nuevo hogar. Y poco a poco van a ir llegando los demás peces. Como ven, pues ya están reconociendo el terreno. Es bastante más grande, es 4 veces más grande del hábitat en el que estaban. Entonces, pues en este momento están reconociendo todo el terreno, recorriendo toda la pecera y viendo pues lo que será su nuevo hogar por los próximos meses. Y pues yo creo que tal vez este va a ser su hogar definitivo. Vamos a pues traer un poquito de más especies compatibles, por supuesto, pero tampoco pues queremos sobrepoblar el acuario. Entonces vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que se puede meter, qué no y cuántos peces más. Y pues ahí vamos a estar monitoreando nuestro acuario, como siempre, revisando los parámetros, revisando que todo esté bien y que nuestros peces pues no estén tan estresados.
y poco a poco los habitantes de este nuevo acuario fueron llegando y pues nuestras coridoras las teníamos junto con los alevines, las separamos junto con los alevines porque ya está un poquito reducido el espacio y en el traslado de una de las coridoras se vino un alevín, estaba yo tratando de sacarlo y pues me costó un poquito pero al final lo logramos. Y pues como ven aquí siguen pues explorando, ya están juntas las cuatro cebritas y ven en el fondo en el grano de oro hay una coridora albina que ya está también dando vueltas por ahí. Y pues ahí los ven, están pues nadando, viendo, explorando y pues conociendo su nueva casa. Esto ya es al siguiente día, les aventé un poquito de comer para ver si pues se animaban y sí, de hecho comenzaron a comer, les eché un poquito de Tubifex leofilizado y andaban persiguiendo los gusanitos por toda la pecera. Entonces pues ahí van muy bien y como ven pues tienen ánimos de comer, están acostumbrándose a la nueva pecera, al nuevo espacio y pues la alimentación que les estamos dando en este momento pues está rindiendo frutos, sus colores empiezan a ser un poquito más vivos. Recuerden, les estamos dando tetra y les estamos dando Tubifex liofilizado y muy pronto vamos a intentar con la artemia liofilizada también. Y si se dan cuenta también hicimos cambios en nuestra área más densamente plantada, pusimos estas plantitas rojas, sembramos las espadas amazónicas que faltaban por ahí, pegamos una nubia a la piedrita y pues hicimos un poquito de cambios en ese sentido y pues nos está gustando mucho cómo está quedando. Y como ven pues ahí van poco a poco nuestros peces, se están acostumbrando a su nuevo acuario y pues ahí tenemos a su vez el calentador que muy pronto les vamos a mostrar cómo vamos a trabajar esto del calentador para que no se vea tanto en la pecera. Y pues los dejamos, ¿no?, viendo cómo están nuestros peces y pues ya saben, déjenos sus comentarios si les gusta cómo quedó. Pues ahí va, ¿no? El producto de un mes, mes y medio de trabajo, casi dos meses desde que adquirimos la pecera. Y pues ahí están, por fin pudimos poner nuestros peces, librar nuestros peces en su nuevo hogar. Y la verdad es que nosotros estamos muy muy felices. Díganos qué les parece, les gustó, no les gustó, tienen alguna recomendación, háganoslo saber. Estamos también pues en el plan de traer especies nuevas, por supuesto compatibles. Estábamos pensando en unas colas de espadas que también son ovovivíparos como los guppies y como las mollies, y también probablemente los platis que son pues también ovovivíparos. Entonces especies compatibles, díganos qué tal irían con nuestros peces. Al momento pues tenemos cuatro cebras transgénicas, una sola guppy y dos mollies. Eso es lo que tenemos en este momento. Bueno, y las coridoras que están en el fondo. Pero pues, pues díganos, ¿qué otros pececitos podíamos meter? Estamos planeando, ya que crezcan más los alevines, pues meter un guppy macho de ahí. Solo uno. Y tal vez un par de hembras. Pero, pues, en lo que crecen van a estar en la bañera. Pero como les decía, pues si nos recomiendan algún pez que meter, la cantidad de ellos también, déjenos en la caja de comentarios sus opiniones. Bueno, aquí tenemos al tercer día ya de nuestra pecera. Nuevamente ahora les dimos hojuelas para que comieran y pues ahí están comiendo muy bien, no han dejado de comer, todos los peces están activos, todos los peces están nadando libremente y pues al parecer todo va muy muy bien. Y bueno amigos, les queremos agradecer el que hayan seguido el proceso de nuestra pecera todos estos meses, bueno este par de meses, y pues he aquí el resultado. Espero que les haya gustado mucho y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. La próxima semana vamos a tener la lámpara porque todavía no está bien construida, entonces ahora sí vamos a poner la lámpara tanto para este acuario principal como para la bañera de los alevines.
Y recuerden, suscríbanse al canal si no lo han hecho, déjenos su like y son libres de dejarnos sus comentarios aquí en la cajita de acá abajo. Muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.